surgió en un partido que se constituyó en este pueblo fundacional de la ciudad y de nuestra patria, que hoy anda con su nombre al creador de nuestra bandera. La bandera es ratificada por la Asamblea del año 13 y adoptada definitivamente como insignia de la patria por el Congreso de Constitución en 1916 por la Declaración de la Independencia. Recordamos hoy y siempre a nuestro Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano, uno de los hombres más importantes de la historia argentina y la americana. Y no todo el mundo estaría en cada día durante el sentido de todo eso. En la parte de las líneas, en la última parte de la República, en la educación pública, en el motor de la obra social de la mujer, impulsando la agricultura, la industria y el comercio. De la bandera nacional y de la bandera nacional de la Nación Civil, como de las patas de la patria, la fuerza ilustre de Joaquín de González, de todos los tiempos, la oración de la bandera, que es una pieza integral que exhibe como ninguna otra, uno de los principales legados del último acto institucional. El señor Jorge del Cuerpo, acompañado por su señor interior, el señor Castillo Sabrina Marchetti. Hace su paso el abogado de la escuela de cadetes, sargento primero cadete, sargento de la escuela de cadetes. El señor jefe del Cuerpo de Cadetes, su comisario Marcos Andrés Escudero, junto con su abogado de órdenes y la señora María Guadalupe Pausa Lanaje. Muy honorables, el estandarte del Cuerpo de Cadetes. El inspector que apoya la primera compañía del Cuerpo de Cadetes, encabezada por su estandarte. Hace su paso la primera sección de las órdenes del inspector Ricardo Daniel Salomón. Comenzamos esta aproximación al palco de autoridades, sabemos que estuvo a cargo del inspector Agustín Sofía Cor. Lo próximo en estos momentos, los integrantes de la tercera sección a cargo del inspector Ricardo Iván Calvado. En su paso, los integrantes de la cuarta sección a cargo del ayudante Silvina Paragón. Ya comienza el desfile de la segunda compañía del Cuerpo de Cadetes a las órdenes del principal de nuestra danza de México. Thank you.
Gracias.